Fala galera, sejam bem-vindos ao CrossFit Semifinal Copa Sul. Já temos a los 40 hombres y mujeres más fit de Sudamérica y todos están dispuestos a luchar por un cupo en la semifinal de CrossFit en Brasil, Copa Sur. En esta oportunidad acompañaremos a Martín, José y Kilia en su entrenamiento previo y todos los preparativos previo al viaje. Así que aquí vamos. Sí, señores, hoy venimos a grabar un video muy especial. Estamos aquí con atletas elite y están preparados para lo que se viene en unas semanitas. Es Copa Sur. Y aquí tenemos al primero. ¿Cómo estamos, Martín? Desayunando. Bueno, hoy domingo, se descansa los lunes, parece aquí. Y nada, hoy sesión, faltan dos integrantes más que ya se los voy a presentar. Sí, voy a estar entrevistando a Martín Silvi y preguntándole cositas mientras entrenan. Yo por supuesto no voy a entrenar porque es domingo, no se entrena. Segundo integrante, ¿cómo estamos para Copa Sur? Dándolo todo, domingo, bien a madre. Y compadre, anda como resfriado. Sí, estamos resfriados, pero bueno, se viene a hacer lo mejor posible. Bien. Hoy, ¿qué tenemos de sesión? Tenemos correr, clean, ¿qué más tenemos? Accesorios, como tres huesos. Vamos que se puede. Bueno, hoy venimos a Katsu, vamos a hacer un pequeño paneo por el box. Como todo team, tenemos hasta sparring. A la puta, no puedo ganar nada, no le gano nada, güey. ¿Qué se siente entrenar con estas máquinas? Un honor. Y eso que este es una máquina también. Ahí estábamos mejorando, pero no les puedo ganar en nada, güey, todavía. Bueno, allá vamos. Bien. ¿Qué plan estamos haciendo? Estamos haciendo The Madness y Rebel, nada, broma. Estamos haciendo Pruven. Ya. Nuestro coach es el Batu. Ok. Batuque y Rick Barrel, ex atleta de regionales también. Sí, el otro día los vi en una reunión, weón, con la mismísima jefa. Sí, con todos, con el chain. Todos quedamos así como. Exacto. No sabíamos qué hacer, weón. Oye, ¿cómo ha estado en comparación esta plani con lo que venían haciendo antes? Pucha, es mucho más específico. Antes estábamos haciendo Hard Work Payoff, la pro, y era dura la plani, muy dura. Pero poco específica para ahora lo que era semifinales. El problema es que no tenías un coach con quien hablar para que te pusieran lo específico hacia las semifinales. Pues. En cambio ahora nos mandan, por ejemplo, hoy día nos tocan 4 watts y son todos muy parecidos a las semifinales. O sea, los watts de semifinales. Tal vez no son los mismos, claro, no son los mismos, pero bueno, son los mismos estímulos. Hay que correr, hay que hacer clean and jerk, hay que hacer trabajo en airbike. Ayer nos tocó legless, caminata de mano y así. Harto volumen para las mucho. Y yo tengo otra pregunta interesante. ¿Qué pasó con el movimiento de la tabla? Mi compadre estaba sufriendo. ¡Oh! ¡Subí, jeta! En el buque. Oye, pero espérate, lo voy a explicar. Lo voy a explicar a la gente, porque clasifican 40. Y mi compadre. Y empezaron a revisar el video del Workout 1 y la tabla empezó a moverse heavy. Entonces mi compadre andaba de. Pasé de 53. Ya. Yeah. Y bajé hasta 37. Después me revisaron el video. Yeah. Y bajé a 120, reclamé y volví a 37. Después en el WOD 2, en el de los burpees, me lo bajaron porque supuestamente no tocaba y yo mandé evidencia de otros videos y me lo devolvieron. Ahí de nuevo había bajado a 120 y volví a 38. Sufriendo. Así que me moví así. Oye, ¿qué tal es ese proceso de apelación? ¿Cómo se llama esto? Es complejo porque sentí que estáis ya dentro de Copa Sur y después que te manden. Exacto. Y al final no estaban pescando casi a nadie. Y que me hayan revisado los dos videos que reclamé, tuve una suerte tremenda. Bueno, pues felicitaciones entonces, me imagino sufriendo esa tabla. No. El primer trabajo son 3 sets de 1600 metros run, o sea, una milla. Primero es con, la primera milla es con chaleco, después la segunda milla es con el mismo chaleco, pero le quitáis la mitad del peso, o sea, una placa, y la tercera le quitas todo, o sea, te quitas el chaleco. Okay.
Dale, Nico. Last round, baby. El sparring más malo. Pero en cardio sí no va. Sí, bueno, en cardio ni siquiera, es por mi entrada. ¡Woo! 3 kilómetros. Muy bien. ¿Cuánto es 8x7? Ah. 57, no, 56. No, yo decía, no me voy para 10, no voy para 7x4, Kilia. No, jefe. 7x4. ¿Cuánto es 7x4? ¿Por qué esto? Yo dije, no era 3x. Por mi 6. Vamos, vamos, operación matemática. 14. No, no sé, amigo, no sé. Bien, el jefe se equivocó también, el Martín. ¿Qué tal estuvo eso? Todo estuvo duro. Yo como iba sin chaleco, para que mi corazón dije, ya tenía el pez de ellos, pues iba con chaleco. Estoy muy fatigado. Y las primeras dos, los pasé. Pero la tercera, así. Bueno, esta es la tercera integrante que clasificó a Copa Sur. Vamos, Chile. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cómo está ese entrenamiento pre-Copa Sur? Duro. Estresante, aparte que yo estoy con la U, estoy haciendo mi tesis encima. Impresionante, ¿eh? Entonces estoy así como... ¿Cuántos años tienes, Kilia? 21 años. 21 años, cachense. 21 añitos. Bien. Sí. Bueno, entonces se viene la segunda parte del entrenamiento. Sí, esto es calentamiento. ¿Están lista para bailar samba? Sí. Ah, muy bien. Yo, ¿qué pasa? Venga, pasito. Mira. Bien, mira. Te voy a ganar a todos. Hay que ponerlo en su lugar. La fe, igual que se pierde, por mano. La igual fe. que el otro, un tal Fader. Bueno, así se ve tener 34 años y pasar de una planilla de suelo levantar a hacer cardio y watts. Así se ve. Ya le duelen los gemelos a mi compadre. La toca pesa, pues ahí. Hay que ponerlo en su lugar, dices tú. A los chiquititos. En su lugar, al chiquitito. Dura de nuevo, por favor. Oye, que ayer, ¿qué te decía el José? Aparte de tomarle la temperatura. Ayer estaba con fiebre y mira hasta acá ahora. ¿Ya? Sí, ¿pero qué dijo? O sea, Kilia, por favor, tómame la temperatura. ¿Y después? Kilia, abrázame. Tengo frío. Me decía, abrázame las patitas. Abrázame las patitas. No, bueno, está parido así. Estaba tiritando, tenía 38.5 de fiebre, por. Sí. ¿Ya? Pasaba a cegar de pelo en las patitas. ¿Estás y me decía, ay, qué rico. Oh. ¿Ya? Fuimos a tomar 11 de la casa del hermano José. ¿Ya? Y el José se bañó y se puso un short y una polera. ¿Y ya? Y hacía frío, pues entonces estaba tiritando y yo decía, cálmate, pero pensé que era el frío, pues. Y después llegamos, estaba para acá. Bueno, ay, el turco me la prende a 390. Bueno, son por 3. Comprar provisiones pre-workout, pre-levantamiento, parece. Esperamos de Brasil. O sea, es que tampoco voy con el fin de pasear ni nada. Voy como enfocado en full entrenar y sí, nada más. No voy a pasear. Mira, no voy a perder el tiempo. Pero hay que aprovechar, weón. Sí, pero es post que. Post competencia. ¿O no? A lo largo de toda mi carrera, tantas cosas que me han pasado que oportunidades como esta no las puedo desaprovechar. Entonces tengo que hacer mi pega nomás, lo que tengo que hacer. Ya después se. Después se vendrá tiempo de vacaciones, tiempo, pero no sé, yo siento que puedo dar un buen desempeño, entonces tengo que enfocarme en eso. Muy bien, y muy eso bien. Es lo que está en la mente. ¿Y tú, Kilia? No, voy a pasarla bien. Eso. Ya quedar ya para mí era así como el premio más grande, así que voy a pasarla bien y hacer lo mejor que pueda. Qué buena. Sentirme yo orgulloso. Bien. ¿Y tú? También, pasarlo bien. Fue. ¿Su fe y yo, ah? Sí, un milagro de Dios. No, así que. Milagro. Dios, yo voy a ir a alabarlo porque. Voy a ir a hacer lo mejor que se pueda. Va a ir al Cristo Rey. Sí, así mismo. Sí. Sí. Ya un logro, así mismo. Es mentira. Después de correr, se viene el levantamiento, se vienen clean jerks, que van los chanchos a meterle.
Finally get paid for the get down. You can't tell me shit now about time. Do you know how many lines I done pit down? Vibes I done sent down. But we in here to dig. I'll up the market till they come red carpet the kids. Success still the target. Soon I'll be crossing that bridge. But can't bring everybody with me, family only. I got some people think I owe a favor, barely know me. That's why my focus on the road, it's all I know. I see them sticking close to play the wall and watch my growth. Cause I got something they never had. So get on the beat and I need a hella pad. I float, I'm fly, you know where I'm from. So it comes as no surprise. I diss out with a mean vernacular. Dream spectacular. I keep a queen and passenger. FL capital Y. Anywhere I am, jam, that's for sure. Turn me on, better set the mood from the dope. That's just how it go. Glad I've been keeping it playing so long. I hear in this world I feel it. A 80 digo, ¿no? Se le ocupa el fuego. Ahí sí. Con el RM del Benja acá. That's why I came out stepping. I can't be doing things regular for you. I want the magic to last. I know how time try and ruin things. It get repetitive, got you tempted to doing things. I can't get reckless without you, wouldn't be no music thing. Plus, remember, we made promises way back then. And I still owe that 5-bed house with 2-3 kids. We got a fairy tale plan that's gonna change up the order they sort the mail in. Plus, I know loyalty not as valued as what it was. We not influenced by what they do, cause it's all of us. I speak the poetry, but I'm living it to the minds. Buenísimo. Bien. Por el RM del Benja Layton. Te quiero mucho. ¿Qué tal estuvo eso, José? ¿Cómo está ese? Bueno. ¿Sí? Era el pace de cómo vamos a ir en la competencia, así que... Bien. Todo en un minutito, así que es perfecto. Bien. ¿Qué tal estuvo eso, Martín? Bueno. ¿Sí? ¿Buen ritmo? Buen ritmo. Bien. Buscando 6 rastros. ¿Y tú, Kilia, qué tal estuvo? Bueno. ¿Bien? Hay que ir al ritmo del tercer round de World de Copa. Muy bien. Así que se logró. Bien. Un infarto. Y quedan 2 watts. Quedan 2 watts y nos vamos. Mande la mamá. Eso. Feliz día. Feliz día de las madres. A todas las mamitas. Eso. Bueno, después de los Kenyan Jerks se viene el último trabajo, que sería remar y lunges. Y los chicos ya se están preparando. Y con eso cerramos casi. Tenemos a mi compadre destruido allá al fondo. ¿Cómo estamos los ánimos para el último? ¿Ánimos para el último bot? Bien. Estamos bien. Ah. Lo del día a día. Como eso. ¿Y el resfriado? Oh, acá estamos ya. Está pegando, ¿no? Mira, desde que no nos digas abrázame a nosotros. Sí. Conozco, este lo conozco. Las mancuernas son de 100 libras, hay que ingeniárselas un poco. Y aquí. Aquí, encargado de la ingeniería. El ingeniero del equipo dijo que se podían hacer con 2 kettlebells. Ahí, guacho, harto grip. Chucha. ¿De cuántas libras son eso que dice? Demostración. Está loco, weón. Sí, perro. Da. Déjame calentar primero, así como... Sí, perro, te da justo a los 7 metros la garra. Conche tu madre. Vamos, sí, pero ¿cómo? No, you fine, but still I must remind that we can let us forever and feel this forever and ever and ever and still don't believe me all the time. This world I feel in a place that I could mourn.
como no lo pensaba. Finish, baby. Ah, bien o no. Más o menos, pero. Bien, Martín. Vamos a terminar. Bien. ¿Qué tal estuvo eso, Martín? Quiero ir para la casa. Bueno, y así termina el entrenamiento de este team. Vamos a ver cómo les va en Copa Sur. Seguro que bien. Un domingo duro venir a entrenar, pero bueno, es lo que hay que hacer para poder estar en la semifinal. Así que gracias a los cabros. Gracias por venir a grabarme. Impresionante. ¿Qué tal estuvo el día? Bueno, cansado. Pero bien. Mr. Sparring. Hoy aquí estamos. Increíble. Día domingo. Estos monstruos. Una máquina. Máquina. Vale, buena máquina, hermano. Un gustazo siempre. Eso. Gili, espero verlos antes del viaje. Muchas gracias por venir. Así que espero que les vaya bien. Y nada, que sigan entrenando fuerte esta semanita, ya queda poco. Y el mismísimo con fiebre. Espero verlos antes de ir al viaje. Les deseo muchos éxitos. Vale, muchas gracias. Y que entrenen con todo esto que queda, porque ya no queda nada. Así que, pum, 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 pum.